puede acercar usted también, ¿eh? Sí. Pero eso bien, ¿no? La Yaya. Bien, estamos ya. Bueno, un saludo a todos. A todos los que veis la granada, me encanta la granada. Yo la pongo en vino con azúcar, está muy buena. Mi madre es de Granada, que es verdad. Bueno, vamos a hacer un poquito de magia, ¿vale? Tenemos aquí a Joan, que bueno, va a servir un poquito de partener. Vamos a ver primero qué se puede hacer con la magia y qué venimos aquí a enseñar a los niños de este pueblo. Cosas sencillas y mágicas como esta. Una baraja normal y corriente, 52 cartas. Por la parte de atrás, veamos que eso es una baraja normal y corriente. Los dos son totalmente normales, son cartas totalmente normales. Bien, a partir de aquí, para que no penséis que están las cartas marcadas, porque hay magos que sí que las marcan, voy a mirar para allá y me vas a decir basta cuando tú quieras, ¿de acuerdo? Dime basta. Basta. De 52 cartas voy a intentar adivinarte la carta, cógela, el 6 de diamantes. Si es el 6 de diamantes, enseñar a la cámara, si no, no. Mirad bien. El 3 de diamantes y la que está debajo es el 5 de diamantes, pues una de las dos podéis haber elegido, ¿no? Vale, esto puede, hasta cierto punto, puede ser una casualidad. Si la ponemos aquí, pon el dedo encima, por favor. Quita el dedo. Vamos a dejar la carta de adentro, 1, 2 y 3, que suba hacia arriba. La cogemos. Con magia se puede hacer tantas cosas. Si la ponemos aquí otra vez, dime basta. 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 Y decirme basta otra vez, que no penséis. Bien, tres cortes, 1, 2 y 3, que suba hacia arriba el 6 de diamantes. Cógela. Se ha acabado la granada. Bien. ¿Sí o no? 52 cartas que tiene la baraja francesa. 52. 51 más 1 que tienes tú, 52, ¿no? La ponemos aquí para terminar. ¿Se ha acabado la granada? Quiero que veáis lo que se puede llegar a hacer. Que se convierta toda la baraja en 6 de diamantes. Y mágicamente... podemos convertir toda la baraja en 6 de diamantes. Mira, mira. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.